¿Sí? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes de este intenso día en el que estamos haciendo, llevando adelante nuestro tercer Congreso de Políticas Públicas, Estado Presente, Políticas Públicas contra las Violencias, en donde en este momento y a partir de este momento vamos a tener... Eh, el honor de compartir un panel junto a Susana Charotti, a Silvia Mesa Pelufo, a Leila Liñares Basted y a Teresa Inchauste Romero, que ellas están vía Zoom, cada una desde, desde distintos lugares de América Latina. Son todas integrantes del comité de expertas de. Y, Acá después nos va a explicar un poco Susana, porque no es sencillo comprender todo este andamiaje internacional, ¿no? Del MESEGBI, que es el mecanismo de seguimiento, o sea, es un comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belendo Pará. Así de, de difícil. Eh, pero tan importante. Por un lado, la. La Convención de Belén do Pará es la convención que le da letra a nuestra Ley Nacional 26485. Y es también la convención que nuestro país ha ratificado en el 96 y que, la verdad, vino a, a darnos la posibilidad de pensar y de actuar. Y de exigirle tanto al Estado en todos sus niveles y en todos sus poderes que tenga en cuenta los planteos en relación a la violencia contra las mujeres. Este comité de expertas, yo voy a leer cuál es su tarea, está integrado por expertas independientes designadas por cada uno de los Estados partes entre sus nacionales y ejercen su futuro título personal. Las responsabilidades del comité de expertas incluyen elaborar y circular el cuestionario sobre la implementación de la Convención de Belén do Pará, evaluar las respuestas de los estados parte y formular recomendaciones para fortalecer la implementación de la Convención, elaborar los informes nacionales y el informe hemisférico consolidado, identificar y circular los indicadores de seguimiento de las recomendaciones, elaborar el informe de seguimiento. Yo digo todo esto y vuelve a ser algo que parece muy lejano. Pero lo cierto es que este comité de expertas le propuso a la Argentina venir aquí a hacer un seguimiento sobre qué estaba sucediendo con la violencia política en nuestro país. Se reunieron con las ramas atrevidas con periodistas, con comunicadoras sociales, también creo que con Cecilia Moró hicieron entrevistas a Milagro Sala, hicieron entrevistas a la ministra Yelén Massina por los hechos de discriminación que la ministra sufre este, constantemente, y de toda esa evaluación y ese seguimiento realizaron un informe que hoy van a presentar aquí. Eh Además, y esto lo tengo que mencionar, cuando sucedió hace, va a ser mañana y hoy se mencionó y creo que se va a seguir mencionando todo el tiempo, cuando sucedió el intento de magnifemicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, eh, creo que fueron una de las primeras en sacar un documento pronunciándose sobre lo que había acontecido. Para nosotras es de un gran valor el posicionamiento que ha tomado el comité de expertas, es de un gran valor este informe y nos ayuda como país a profundizar estas líneas de acción en relación a la violencia política, pero también a entender qué es lo que está sucediendo teniendo en cuenta la clave regional. No solamente lo que sucede en nuestro país, sino lo que sucede en nuestro país en clave regional y por qué no decirlo en clave mundial. Lo que pasa es que ustedes, al ser un organismo que depende de la OEA, vamos a decir en clave regional. Eh, Susana, que es argentina, ¿y cuántos años hace que estás en el comité, Susana? Desde el 2005, o sea, desde el inicio. Tiene toda la historia del comité. Es un montón decir eso. Susana lo que va a hacer eh, en este, dentro de un ratito en este conversatorio es reponer el contexto regional que, que, bueno, que nos permite comprender. Y hoy escuchábamos a Paola Pavona a la mañana, nos permite comprender también cuál es el horizonte de la Argentina. Susana Charotti-Boero. Es abogada argentina, con posgrado en Derecho de Familia, integrante del Consejo Consultivo del CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, docente de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario y el Diplomado de Género y Justicia de Flaxo, integra el Comité de Expertas en Violencia contra la Mujer de la OEA, el sebi al que hacíamos referencia, e integró el Grupo Asesor del Secretariado General de la ONU para el estudio mundial sobre violencia contra la mujer. Cuenta con publicaciones sobre derechos humanos de las mujeres y ha llevado casos de litigio internacional sobre violencia contra mujeres y niñas. Es realmente una grosa, Susana. Así que yo las voy a dejar con ellas para que nos hable del contexto regional. La hinchada propia. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar acá. Ojalá todos los ministerios provinciales en el país tuvieran este empuje. La verdad, estoy muy admirada. Les tengo mucho respeto. Eh, me decía recién, Flavia, que explicar un poco lo del mesegvi. Nosotras, eh, nosotras, digamos, el, el, el movimiento feminista en la región, con 194 que en Belendo Pará se firme la convención de violencia contra las mujeres. Y la firmaron incluso presidentes que no estaban muy convencidos, pero que tampoco se iban a mostrar que no estaban convencidos. O sea, bueno, la firmaron. Pero diez años después, como resultado de un estudio de dos años en toda la región, se vio que la convención no se aplicaba. Entonces, el mismo que fuera vigilando cómo se iba aplicando la convención. Y este mecanismo tiene dos cuerpos. Uno de expertas independientes, que una vez que las elige el país, no reportan sobre su país, sino que trabajan sobre otros y, y son independientes. Y otro que es la conferencia de Estados Partes donde van todas las ministras de la mujer y se reúnen una vez al año. Este mecanismo, mecanismo de seguimiento de la convención de violencia, se llama MESECVI. La sigla es Mesegui, eh, y ha trabajado bastante el tema de la violencia política, sobre todo desde el año 2015. Ya les voy a, a contar. Eh, ahora, mis como resultado de todos los trabajos que hacemos, eh, uno de los trabajos que empezamos a hacer y la primera visita eh, por temas de violencia política fue a la Argentina, y mis compañeras, de eh, Costa Rica, Brasil y México van a explayarse específicamente sobre ese informe de la visita que hicimos. <laughs> Yo quiero hacer una breve introducción con de las, eh, sobre el tema de violencia política y también contarle algunas de las cosas que hace el, el MSEGBI. En primer lugar, quería decirles que participar en los asuntos públicos y políticos del país eh, se opinando, eh, votando, ocupando un cargo, no fue una opción para las mujeres a lo largo de la historia. O sea, al menos en los últimos 5.000 años en que se instaló el patriarcado. Si hay alguna antropóloga por acá que quiera discutir la cifra, yo les digo que lo hablo desde el estudio de lo jurídico, código amurá bien adelante. Entonces ahí yo instalo mi patriarcado jurídico, ¿no? ¿Desde cuándo se nos empieza a constreñir derechos? Eh, para ganar, hubo que hacer mucho esfuerzo, hubo que enfrentar críticas, obstáculos puestos por la familia, la sociedad y el mismo Estado. De hecho, la prohibición a participar en la vida política... <coughs> se fue fortaleciendo con castigos ejemplarizadores y reproducida a través de la cultura, leyes, etc. ¿no? Por ejemplo, el teatro griego, en una tragedia que tenía Antígona, Antígona era la hija de eh, Edipo y Yocasta, eh, muestra una sanción muy fuerte a las mujeres que querían cambiar la ley. ¿no? Cuando Antígona quiere hacer los ritos funerarios sobre su hermano, Polinices, eh, Creonte, el que gobernaba la ciudad, dijo, mientras yo gobierno esta ciudad, ninguna mujer cambiará la ley. Y la entierra viva en una cueva. Y esa obra se representaba en el teatro griego, que tenía mucha asistencia popular todo el tiempo. Era un mensaje a las mujeres, ojo, no se metan en política, porque el resultado va a ser este. ¿no? Eh, de hecho, eh, todo ese proceso siguió y se fortaleció. En, en la Edad Media, cuando sale el, sale el, se publica el Maleus Maleficarum, que fue el segundo bestseller después de la Biblia, que según Safaroni es el primer tratado criminológico, ¿no? las mujeres este, que se atrevían a opinar públicamente. A participar en algún asunto público iban a la hoguera. Ahí murieron más de un millón de mujeres, ¿no es cierto? Eh, no había que reclamar, había que quedarse dentro de la casa. Y la lección se repite durante la Revolución Francesa, porque a las libertarias que habían tratado de sacar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y a todas las que crearon los clubes de lectura la guillotinaron las mandaron al exilio, ¿sí? o estuvieron presas y los clubes fueron cerrados. Y Robespierre, cuando pronuncia la sentencia que manda la guillotina a Olimpia de Gus, dice, su primer crimen, el más importante, fue olvidar los deberes de su sexo. O sea, hoy, esas son lecciones que aprendemos, y a los sopapos que nos tenían en el hogar. No es que quisiéramos voluntariamente no participar en política llevó eh, varios diseños superar eso Tantita, que esperar hasta que surgieron las primeras sufragistas que también lo pasaron bastante mal dentro de su familia en la sociedad sí y fueron también fueron presas muchas de ellas la lucha por votar por el derecho al voto duró más de un siglo desde que empezaron las sufragistas y en esta región, desde el primer país que dio el derecho al voto, Canadá en 1918, hasta Belice en el 64, fueron casi 50 años de esfuerzo de todas las mujeres en la región solo para votar. Y cada una de esas conquistas traía una ilusión. Del trato, del trato. Por ejemplo, eh, cuando se conquistó el derecho al voto, las mujeres dijeron ya estamos. Ya llegamos a la igualdad ciudadana. Y bueno, y después había que darse cuenta que faltaban muchas cosas, ¿no? No había igual potestad sobre los hijos, eh, ni sobre los bienes. Eh, digamos, había que seguir un camino largo y todavía no era sencillo. En la década del 90, del siglo pasado, y amparadas con la CEDAW, sobre todo el artículo 4, que habla de acciones positivas para llegar a la igualdad, se comenzaron a exigir acciones afirmativas para promover la. Bueno, bueno, bueno. <tose media> bueno, porque la crítica de las mujeres que subían por el cupo eran también feroces. se decían, que estaban igualando a la discapacidad, ¿sí? eh, algunas mujeres políticas decían, yo no necesito de la ley de cupo para subir, pero había llegado la, ejemplo, de de se a la constitución política Que estudio de chicos. 3% había bajado. Había basado? 3%. ¿Sí? ¿Sí? Eh, y la ilusión en sí, la el número de parlamentarias, ¿no? De sí. mujeres parlamentarias. Perdón, perdón que interrumpa, hay alguien que está hablando y toda la conversación de Susana está interrumpida. Sí, porque la chica que habló es de México, mi colega de México. Reconociste sí, el acento. Claro. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasaba con estas leyes de cupo que a las mujeres las ponían debajo de la franja de seguridad? Iban todos los hombres primero y ya cuando no se podía, no, y no las iban a elegir iban las mujeres. Todo eso pasó, lo digo porque aquí hay tanta gente joven que a lo mejor ni se acuerdan de esa época, ¿no? Este, pero hubo que trabajar por la alternancia para que no nos mandaran al, abajo de todo en la lista y pudieran salir realmente mujeres elegidas. Ahora, con el crecimiento de la participación política de las mujeres y el aumento de la vocería del movimiento feminista, ya ahí pasamos de exigir, de los cupos que eran leyes temporales, a exigir la paridad. La paridad ya no es una ley por un determinado tiempo, sino que es una ley este, ya definitiva. Igual se comprobó, y lo comprobamos desde el comité, vigilando lo que pasa en todos los países, que a mayor participación política de las mujeres, mayor resistencia patriarcal, ¿no? especialmente en el seno de los partidos políticos que hemos identificado como eh, la institución más reticente para la incorporación de las mujeres. Se ha visto que los partidos políticos son el, la institución más patriarcal en este, eh, en este espacio. ¿no? Ahora, hoy enfrentamos nuevas y más crueles formas de violencia política, que van desde la guerra judicial el fear como lo han hecho a Dilma Rousseff en Brasil no este, la difamación y el ataque en el ciberespacio usando las nuevas tecnologías de información y los intentos de asesinato o sea las trampas que se ponen en el camino de las mujeres son innumerables y obliga a tomar eh, medidas constantes varios ejemplos en la región eh, uno de los de los primeros eh, grandes, digamos, fue lo que pasó en el 2011 en México con las Juanitas, eh, cuando la Cámara de Diputados aprueba una reforma electoral que prohíbe que haya Juanitas, eran las legisladoras que cedían su lugar a los suplentes varones poco después de asumir el cargo. ¿sí? Y un hecho muy grave y que cambia el panorama normativo es el que sucede en 2011 en Bolivia. Allí, Juana Quispe Apaza fue encontrada a orillas del río Orcojahuira, estrangulada. Ella había ganado la concejalía de la municipalidad, del municipio de Ancoraimes, y el alcalde dijo acá, ninguna mujer y ninguna chola va a ser concejala en mi alcaldía, ¿no? Y, este, y le puso traba y no la dejaba entrar. Entonces ella empezó a poner amparos, amparo, y después de dos años de amparo, finalmente entra de concejala y aparece estrangulada a la orilla del río. No, no la deja prácticamente participar. Eh, ella enfrentó violencia física, verbal, amenazas del alcalde y de otros sectores que no la querían dejar asumir el cargo. Eh, ¿Qué pasó? La, la asociación de mujeres concejalas de Bolivia la ley y de esa la ley primera la primera ley, ley de no. violencia política en la región que sale en el 2012 y fue una ley modelo en la cual después se inspiraron otros países no luego en el 2018 en Chiapas diputadas también de todas las fracciones se unieron para reclamar porque 43 mujeres que fueron electas para desempeñar cargos fueron presionadas para dejar el puesto y cederle su lugar a los hombres y a ella se la llamó Manuelitas. A ella se la llamó, sí, se la llamó Manuelitas. En el 2019, bueno, eh, en el 2019, Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, consigue evitar un atentado contra su vida. Solo en el 2018, el año anterior, fueron asesinados 155 defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. ¿no? Que, a los cuales también se le aplica la protección en violencia política. En enero del 2023 fueron encontrados 7 kilos de material explosivo en el camino a la casa de Francia Márquez hacia su casa en Cholombó, en el Cauca. Y en marzo de este año, mientras se dirigía a Cacarica, en el Chocó, que es la parte que da al Pacífico, la policía le advirtió, le advirtió que corría el mismo riesgo. En Argentina, mañana va a ser un año también en que nuestra vicepresidenta se salvó milagrosamente de un intento de asesinato que conmovió el país. Cada uno de estos atentados no va solo, micrófono. va precedido de un discurso de odio, de, de difamación previo, eh, ya mis compañeras eh, que vinieron a la... A la visita lo van a explicar también, ¿no? Eh, ¿Qué es la violencia política contra las mujeres para el mesegvi? Voy a leer la definición que hacemos, ¿no? Dice que puede incluir cualquier acción, conducta u omisión, entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado Uno, dos, tres. Acaba, anular. Impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculcar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres. La violencia y el acoso político contra las mujeres pueden suceder en cualquier espacio, en la vida pública y política, ¿no? sea en un recinto de votación, en un partido político, en una organización social, en los sindicatos, a través de medios de comunicación, entre otros. Eh, esto es importante porque extiende la, la protección de la, eh, de la violencia política a todas las mujeres que participan en la esfera pública, sean electas, designadas, o ejerzan más bien un rol de defensora de los derechos humanos. ¿no? Eh, tanto en el ámbito nacional como subnacional. La violencia política, entonces, afecta a tres derechos humanos fundamentales. El derecho a la igualdad, el derecho a la participación política y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Ustedes saben que el derecho a vivir una vida libre de violencia... Es un derecho humano nuevo, creado por las mujeres, está en el artículo 3 de la Convención de Belén do Pará, lo usamos poco, pero es un derecho humano que tiene la misma jerarquía que los otros, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de violencia? Bueno, los tipos de violencia pueden ser graves y evidentes, o sutiles, persistentes, naturalizados. Los más graves, en general, los conocemos todos, son los grandes atentados, los graves atentados, ¿no? Que tienen una sola ventaja, son visibles. Los otros, los menos graves, muchas veces pasan inadvertidos. El chiste sexista, la burla, los comentarios descalificantes, la invisibilización y otras mil formas de menospreciar y discriminar. Poner las reuniones a las 3 de la mañana para que no vayan las mujeres. Hay muchas formas, ¿no? Este. El riesgo de estos micromachismos es el de la naturalización. ¿Sí? Aguantar y acostumbrarse al maltrato, a los comentarios sexistas, a los chistes groseros, a los manoseos dentro de un partido, de una organización, de un medio de comunicación, como se comprobó en la visita que se hizo, conduce a que finalmente lo consideremos natural. ¿no? como un precio que tenemos que pagar las mujeres para participar de los asuntos públicos ¿sí? sea defendiendo derechos como participando en la política tradicional si protestas el medio circundante te hace sentir como una persona problemática incluso tienen sanciones ya o sea, gente que ha protestado dentro de los partidos ha sido corrida a un costado y dentro de las instituciones también no tiene un costo denunciar. Eh, tenemos que tener en cuenta que la violencia política, como todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas, es un continuo que va de menor a mayor y comienza con agresiones más leves y difusas y va subiendo en gravedad hasta llegar a los ataques más graves. Por eso no hay que dejar pasar ni el más mínimo, ¿no? Aunque siempre. Se acuerdan de, de los nazis a la hora de que nosotros reclamamos este castigo o sanción ¿no? a la violencia. ¿no? Y nos dicen feminaz, etc. Este... Ah, y hablan también de punitivismo. Y lo digo porque los otros días me invitaron de una universidad a hablar del punitivismo, ¿no? del feminismo. Si era la salida. Si el punitivismo era la salida. Yo digo, con la cantidad de de impunidad de que hay el no, más del 98% de los casos de violencia sexual quedan impunes me estoy saliendo del texto no pero eh, que me lo pongo para no irme pero con más del 98% de impunidad de acuerdo a nuestra a la oficina de la mujer de la corte no este, se van a preocupar por el punitivismo realmente bueno eh, por lo que observamos desde el Mesegvi, los avances en la participación política de las mujeres en la región son muy importantes, pero también son muy graves las resistencias, sobre todo ahora alentadas por sectores conservadores y fundamentalistas que están creciendo y están organizados y conectados en todos los países. Solo dos años atrás, un pastor acá en este país... Le agradecía la pandemia del COVID-19 por recordarle a las mujeres que su lugar era el hogar. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de las violencias políticas? Son muchas, pero hay dos más importantes. Primero, impide que se reconozcan las mujeres como sujetos políticos. Y segundo, desalienta el ejercicio y la continuación de las carreras políticas de muchas mujeres. Yo a veces miro algunas políticas y digo, tienen que tener piel de hipopótamo para seguir trabajando y militando en política. Una piel que no permita que les haga daño la agresión, ¿no? Sobre todo los micro, las microagresiones de todos los días, ¿no? Este, realmente. Eh, por eso el logro de la paridad no se agota con la adopción de una ley de paridad electoral, sino que requiere estar acompañada de condiciones que garanticen los derechos de las mujeres. Eh, libre de discriminación y violencia en todos los niveles y espacios de la vida política. ¿Cuáles fueron los esfuerzos que hizo el Mesegvi para, eh, para tratar de prevenir la violencia política? Bueno, en primer lugar, en el 2015, cuando se reunió la conferencia de todas las ministras de la región en Lima, se sacó la primera declaración en la región de violencia política. Es una declaración muy eh, importante. Eh, porque tiene muchas recomendaciones a los estados para que prevengan sanciones y erradiquen este tipo de violencia y, eh, se, y además ahí se propone hacer una ley modelo de violencia política y se critica mucho la tolerancia a la violencia ¿no? porque dicen que la tolerancia invisibiliza la violencia y el acoso político y eso obstaculiza la elaboración y aplicación de políticas específicas para solventar ese problema. Y el año siguiente, en 2016, la Conferencia de Estados Partes aprueba la ley modelo. ¿no? Y esta ley modelo, que está colgada en la página web del MESEGBI, junto con otras, otras herramientas, eh, tiene todo un historial, antecedentes y varios capítulos que hablan de las sanciones, en fin. De una serie de cuestiones. Un minuto. Bueno, eh, habla de la vida pública y política que comprende, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Berta Cáceres en Honduras, que defendía el derecho al agua, es una muerte política también. O sea, las mujeres que están defendiendo los comedores escolares, el medio ambiente, a las mujeres, etcétera. Eh, hacen política también. ¿Por qué? Porque salen del hogar y se meten en la vida pública a transformar la sociedad. Entonces, hacemos, todas las que estamos acá, hacemos política. Y eso es lo que hay que defender, ese derecho. Hay que tener en cuenta las sanciones, que les cuesta mucho aplicar sanciones. Y que tienen que ir, sobre todo, a la inhabilitación para ocupar cargos, ¿no? También. Y la reparación a las víctimas, la reparación al ITER en el camino de la violencia contra las mujeres, el capítulo olvidado. Nos conformamos con la sanción de una, de una sentencia, pero nos olvidamos de la reparación. ¿no? Eh, otro aporte del Mesegvi es el tema del protocolo para los partidos políticos. Y es, ese protocolo es una guía para que cada una le lleve a su partido político, ¿no? este, para que la implementen y eh, de esa manera permitir a las mujeres que los integran que denuncien la violencia que sea prevenida y sancionada este entonces por último para cerrar voy a decir que las mujeres siempre quisimos participar y contribuir sí que no nos dejen en otra cosa que los obstáculos han sido grandes grandes pero que no han podido frenar la marea feminista y ahora además esa marea se suma a otros colectivos que habían sido tradicionalmente eh, olvidados como eh, y excluidos como los de la diversidad sexual. Entonces ahora mujeres, cuerpos feminizados, lesbianas, trans pelean en conjunto para acabar con esas discriminaciones y exigir participación política. O sea, tenemos más fuerza, tenemos una larga historia de resistencia y es hora de seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, Sus Susana historizó la violencia política, la conceptualizó y también nos dio herramientas. Recordó a Juana Quispe, a Berta Cáceres, yo voy a recordar también a Mariel Franco, todas ellas presentes. Eh, y también hizo mención que se trata de prácticas ampliamente toleradas. Y esto es un tema muy importante. Para introducirnos en el contexto de nuestro país e ir directamente a los ejes de preocupación que plantea el informe. Vamos a ponernos en contacto con Silvia Mesa Pelufo. Ella es feminista, costarricense, nacida en Uruguay, psicóloga, máster en estudios de mujer de la Universidad de Costa Rica, trabaja en el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer como coordinadora de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual e investigadora. Desde 2014 hasta mayo de 2023, fue experta titular de Costa Rica en el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belendo Pará, comité que presidió en el periodo 2018 y 2019. Fue directora y docente de la maestría en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades, y también ha sido docente de las maestrías en gerontología, trabajo social y salud mental. Es presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Costa Rica e integra la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Consultora de organismos internacionales e instituciones a nivel nacional, trabajó en el Instituto Nacional de las Mujeres, donde coordinó el área de violencia de género. Tiene publicaciones sobre violencia contra las mujeres, situación de las mujeres de la Academia y derechos sexuales y reproductivos. Así que Silvia. Te agradecemos muchísimo este contacto con nosotras y te escuchamos con toda atención. Muchisim muchísimas gracias. Eh, más bien, yo agradezco la posibilidad de estar aquí. Eh, quisiera, voy a compartir pantalla. compartir. Un segundo, por favor. Se ve, se ve perfecto. Sí, pero pero no estoy en la que tengo que estar. Ah, <laughs> Simplemente... <laughs> bueno, esa es otra cosa. Acá. Bueno, eh, yo voy a hacer la presentación porque si no me pierdo en el informe en el, este, el que es muy largo. Eh, les cuento que eh, a nosotros nos preocupa mucho la situación de violencia política, violencia contra las mujeres en la política, este eh, de todas, de todas, en todos los estados y en todos los Posibilidades. Pero sucedió que en el año eh, 2022 se dieron tres situaciones en Argentina que motivaron que el SEBI, el Comité de Expertas, hiciera comunicados, ¿verdad? Eh, la primera fue el caso de las Ramonas Atrevidas, que ustedes deben conocer, las militantes del Partido eh, Radical que fueron sancionadas por denunciar a un correligionario por abusador sexual. El segundo caso fue el intento de femicidio de, de la señora vicepresidenta. Y el tercer intento fue una agresión que vivió la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moro, cuando la rodeó un grupo de eh, diputados muy agresivos, incluso uno le hizo un gesto muy obsceno. Entonces, a partir de cada uno de sus hechos, hicimos el comunicado y siempre que hacemos comunicados para cualquier país, nosotras decimos que le ofrecemos al país la posibilidad de recibir este, asesoría técnica. Entonces, en el año 2023, eh, la misión permanente ante la OEA de, de Argentina se pone en contacto con el MESEGBI para solicitar una visita. Lo que nosotros hacemos es una visita de ayuda técnica, no venimos a hacer una investigación ni a buscar culpables, eso llevaría mucho más tiempo, pero sí vinimos... Este, estuvimos del 1 al 3 de marzo y entrevistamos personas del gobierno, del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa, eh, partidos políticos. Eh, entrevistamos también a las víctimas, de verdad, este, que habían sufrido violencia, gente de la academia, movimiento mujeres y periodistas. Y se me debe olvidar algo más porque fueron tres días muy intensos. Entonces, a partir de lo que nosotros vimos durante esa este, visita, pudimos extra, estructurar este informe que pueden encontrar en la página del, del Mesegvi, que se llama belendopara.org. Eh, nos encontramos, como ya este, se mencionó, que. La República Argentina ratificó la Convención de Belén do Pará en 1996 y que en el 2009 aprobó la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es una ley que sigue la línea que establece la Convención de Belén do Pará, además que la violencia contra las mujeres en la política se incluye en esta ley de atención integral. Lo que sí nos preocupó cuando analizamos el marco jurídico es que la convención de Berendo para el, el único tratado de derechos humanos que en Argentina no integra el bloque constitucional. Y eso implica que no hay obligatoriedad para que los jueces y las juezas la apliquen. Entonces, ese es un primer punto que nosotras encontramos como una debilidad de este. Eh, de este marco eh, argentino que es muy, muy, muy importante, ¿verdad? O sea, nos encontramos con un contexto argentino que tiene avances institucionales y avances legales, ¿verdad? Eh, impresionantes, ¿verdad? Hay una... Una fuerte institucionalidad transversada por género, existen eh, un observatorio de democracia paritaria, existe una defensoría del pueblo, los avances legales que ya mencionamos, a los cuales agrego la ley Micaela, la ley de igualdad de género, ¿verdad? son todos elementos que nos hacen ver que existe una estructura del Estado muy importante a la que se une un movimiento feminista y de mujeres de una fortaleza extraordinaria, un movimiento que fue capaz de llevar adelante este, eh, toda la campaña de Ni Una Menos y luego aquella María Verde que inundó a la Argentina y inundó toda América Latina, ¿verdad? Entonces, eh, sí hay muy importantes progresos, pero cuando empezamos a analizar vemos que la mayoría de los mecanismos y esa visibilización de la violencia contra las mujeres se da fundamentalmente en, re en las relaciones interpersonales, en el ámbito doméstico. Y que, a diferencia de todo ese gran desarrollo, cuando encontramos la violencia que se da contra las mujeres en el ámbito público, se siguen tolerando e invisibilizando estos hechos porque son tomados como naturales, son tomados como parte del hecho de hacer política. Entonces, de las entrevistas que nosotras hicimos con las mujeres eh, de diferentes instancias, nos encontramos... Que estos hechos violentos son considerados como disciplinadores. Son considerados que eh, las mujeres se los merecen por ejercer eh, sus derechos en espacios que tradicionalmente han sido masculinos. O sea, como diría Lori Heiss, eh, es un mensaje de confórmate con tu lugar. ¿verdad? Vete a donde tienes que estar, que es en, en tu hogar. Eh, pero además de eso, nos encontramos con que las mismas mujeres los ven como un costo que tiene haber incursionado en la vida política. Y entonces esos hechos quedan invisibilizados. ¿verdad? Entonces, eh, están normalizados, invisibilizados, y tanto por ellas mismas, pero también dentro de sus partidos. Los compañeros de partido de las mujeres no dan un solo paso cuando ven que una mujer está recibiendo política, una violencia eh, política. ¿verdad? No, no hay manifestaciones de la sociedad o sea no vemos al movimiento de mujeres movilizándose yo sé que pasó la pandemia pasaron muchas cosas pero vemos una eh, un estado un, una sociedad que no responde más que un estado que no responde una sociedad que no entonces eh, nos encontramos que las mujeres que denuncian hechos de violencia en general son mujeres que trabajan defendiendo derechos humanos pero también que, so, que tienen actitudes que son disruptivas del orden patriarcal. ¿Qué quiere decir eso? Que están reclamando más allá de lo que la sociedad y el patriarcado consideran que tiene derecho a ser las mujeres. Eh, yo decía que vino la pandemia. Bueno, cuando vino la pandemia sucedió que estos movimientos sociales que había habido feministas en Argentina y en, y en todos los países del mundo se, se contrajeron porque nos encerraron en nuestras casas, ¿verdad? Y entonces, a partir de la pandemia, empiezan a avanzar las posiciones sumamente conservadoras. Y esas posiciones conservadoras se concentran mucho en este caso, en las situaciones de violencia política y de violencia simbólica. ¿Y cómo se ejercen? Y especialmente a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Pero son sostenidas, son sistemáticas y tienden a tratar de disciplinar, de atemorizar y acallar las voces de las mujeres, sobre todo con aquellas que se encuentran eh, disputando el rol tradicional que se nos, ha, se nos ha asignado y el silencio que se nos ha asignado, verdad, a las mujeres, se nos ha asignado que no podemos tener voz propia. Eh, lo siguiente es que eh, nos reunimos con las periodistas y las comunicadoras sociales y a nosotros esto nos resultó muy impacta muy, muy impactante porque las periodistas eh, cuando, cuando se dio toda la movilización social en torno a, 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 a la suspensión del voluntaria del embarazo eh, contra el, una menos los medios de comunicación vieron que necesitaban adoptar una perspectiva de género entonces muchos contrataron este, editoras de género sin embargo con la contraofensiva de la que hablábamos, empezaron a, a marginarlas, incluso muchas se encuentran en una situación de mucha precariedad laboral. ¿Qué pasa? Que su, su, su mayor posibilidad de incidencia y de ejercer su profesión es a través de las redes sociales. Pero en las redes sociales, estas mujeres periodistas feministas son eh, fustigadas y son atacadas de una manera muy violenta desde la violencia simbólica, desde el insulto, desde la agresión, pero también desde amenazas hacia ellas y a sus familias. Y esto la lleva a retraerse, lleva a, la lleva a autocensurarse y eh, limita el mensaje que pueden dar y también el ejercicio libre de su profesión. Eh, la otra cosa es que los medios de la prensa escrita y eh, de comunicación eh, audiovisual y las redes sociales son las principales herramientas que se han utilizado para exacerbar un mensaje de odio hacia las mujeres. Un discurso de odio consistente que lleva una polarización política y también desde ahí se, se ejerce y se instiga a la violencia contra las mujeres, ¿verdad? O sea, no es que el discurso de odio tiene poco impacto, no. La reiteración de un discurso de odio lleva a que haya personas que consideren que eh, determinada mujer debe ser eliminada porque es eh, el objeto de ese discurso de odio que se difundió durante muchísimo tiempo. Entonces, este silenciamiento e invisibilización, invisibilización del cuestionamiento a la violencia política contra las mujeres, los discursos de odios y la ausencia de canales y herramientas efectivas, así como la falta de reacción institucional, de acceso a la justicia la verdad y la reparación de las víctimas de la que hablaba Susana, legitiman un ciclo de violencia que se presenta como un síntoma que nos resulta sumamente preocupante porque estamos viendo que se está debilitando no solo la, institución, la institucionalidad democrática, sino la democracia como un valor fundamental del Estado de Derecho y de la justicia. Entonces, eh, la falta de relevancia que se le asigna a los hechos de violencia ejercida contra las lideresas eh, que, que, en, en este, que disputan el poder en, en lo local y también de forma histórica son un atentado en, real, en realidad al sistema democrático, no solo hacia esas mujeres. Y la falta de respuesta que se les da debilita la, la, la institucionalidad en su conjunto. Y esto con, contrasta con el uso del poder punitivo. Eh, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Uno es el de Milagro Salas. Milagro Salas lleva siete años presa, ¿verdad? Por acusaciones que yo no sé si son ciertas o no, pero sí sé que ha sido atacada por eh, por no estar estar haciendo una, una labor que, que interfería con, con la de su gobierno provincial, ¿verdad? O sea, más allá de que haya habido un problema o no. Eh, y ese proceso en contra de Milagros Salas es muy rápido. No, no voy a decir que es muy rápido, voy a decir lo contrario, es muy lento. Porque en realidad ella es, lleva siete años presa y le dicen que esos siete años no cuentan para cuando se, sentencie, cuando se pronuncie la sentencia definitiva, ¿verdad? O sea, ahí sí se aplica, pero cuando se trata de investigar los hechos de violencia que ella recibe, no se aplica. Y en el caso de la vicepresidenta, lo mismo. Va muy rápido la investigación en contra de ella, pero los hechos del atentado, cuando nosotros vinimos, todavía estaban en cero de investigación. Entonces, sí, ese contraste nos ha preocupado muchísimo de cómo se ha utilizado el poder eh, judicial y que no es el único caso, el de Argentina, lo estamos viendo, en, como decía Susana, hace un rato lo vimos en Brasil con, con, con Vilma Rousseff y lo hemos visto en otros países también. Entonces, eso es una demostración más de cómo la democracia tiene un juego que, la está, que, que se, está, se, se está permitiendo dentro de la democracia, un juego que la está destruyendo. Bueno, nosotros tuvimos cuatro puntos especiales de preocupación. El primero es que existe una práctica ampliamente tolerada de manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política, que ocurre en diferentes ámbitos de la política y que estos actos de violencia están en el ejercicio de funciones públicas, a lo interno de los partidos políticos, como, como el caso de las Ramonas, eh, en los sindicatos, contra las organizaciones li lideradas por mujeres, incluso las organizaciones de derechos humanos, y en contra de las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres, que denuncian el orden patriarcal y que apoyan públicamente información de interés público, en especial información de interés público de la agenda de feminista y del movimiento de mujeres eh, el uso de eh, una de las cosas que se están usando para atacar a las mujeres son los estereotipos la violencia y la discriminación arraigado en todos los ámbitos en que se desempeñan y ya en la ley modelo eh, interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política eh, se había establecido que está prohibida la propaganda contra los derechos políticos políticos de las mujeres y toda apología de odio en base al género y o al sexo. ¿verdad? Entonces, eh, el referirse, por ejemplo, una de las cosas más importantes que se hace cuando se ataca a las mujeres es cuestionar su ejercicio de la sexualidad. ¿verdad? Los hombres pueden ejercer la sexualidad como quieran y eso no es un problema, hasta le da créditos a veces, pero a las mujeres se cuestiona su sexualidad y se la cuestiona toda su vida, se les cuestiona su, su capacidad política en función de cómo expresan su sexualidad. Sea cierto o no, porque a veces se inventa. Yo, yo tengo una amiga eh, que ha sido vicepresidenta en, en mi país y que dice, si fuera cierta la mitad de los amantes que me han atribuido, yo lo hubiera pasado muy bien, ¿verdad? Porque siempre le estaban atribuyendo que tenía amantes. Bueno, entonces... En el caso de Digna Uchoa y otros familiares versus México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las mujeres sufren obstáculos adicionales debido a su, su género, al ser víctimas de estigmatización, estar expuestas a comentarios de contenido sexista o misógino, o sufrir el hecho de denuncias presentadas, eh, que las denuncias presentadas por ella no sean asumidas con seriedad. ¿verdad? Como decía Susana, eh, que nos dicen que somos punitivistas. Eh, y además dice, retoma una, una cuestión del, del relator de las Naciones Unidas. Una manera perversa de atacar a las mujeres es dañar su honor o su reputación bajo diversos calificativos. El descrédito social de las mujeres lleva a su estigmatización y aislamiento. En algunos contextos se trata de reducir a las mujeres a su papel de madres, hijas, cuidadoras, en lugar de ser consideradas agentes políticos y económicos legítimos en todos los ámbitos de la sociedad y reconocer su valiosa participación en el espacio público y sus esfuerzos por generar cambios. La ley modelo eh, interamericana de la que hablamos estableció que los derechos de las mujeres incluyen, entre otros, participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país, incluyendo partidos políticos y, y este, sindicatos. Por consiguiente, estos organismos deben incorporar en sus normas de funcionamiento las obligaciones de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política y de adoptar todas las medidas a su alcance para lograr la participación política paritaria de mujeres y hombres y en igualdad de condiciones el segundo hallazgo que nosotras encontramos fue que muchos de estos actos de violencia son facilitados y exacerbados en algunos medios de comunicación social y a través del uso de redes sociales por la producción de un discurso de odio y la reproducción de mensajes, valores, símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante. Amenazas y comentarios sexistas, principalmente por parte de parlamentarios, líderes políticos, funcionarios o exfuncionarios, con poder y representación en los partidos políticos y distintos órganos del gobierno nacional, provincial y local. Entonces, eh, ya la ley modelo prohíbe la propaganda contra los derechos políticos de las mujeres y, y la apología del odio, ¿verdad? Como habíamos dicho. Esto creo que ya lo dije. Ah, esto. Eh, los, los discursos de odio y la desinformación basados en el género se utilizan extensivamente en, fuera de Internet, pero también en línea para silenciar a las mujeres, ya que en la era eh, digital, la oleada de violencia en línea, el discurso de odio y la desinformación a menudo obligan a las mujeres a autocensurarse limitar lo que publican o abandonar las plataformas. Esto es del relator de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión. Eh, en todos los casos que nosotras escuchamos, las mujeres recibieron un ma volumen masivo de insultos por la condición de mujeres, más que por su condición de periodistas o de mujeres eh, defensoras de los derechos humanos. La el uso de palabras este, sexistas. Eh, también eh, el referirse a su físico, ¿verdad? Este, eh, decir que una mujer es mala política porque aumentó de peso, todo esto nos lleva a ver que eh, hay un debilitamiento democrático. Y, este, y eso, a su vez, es, es este, una, la, la, una consecuencia de la debilidad institucional. Eh, o sea. Y la ley, voy, voy a cortar para dejarle a mi compañera Leila, pero solo voy a terminar diciendo que la ley modelo, modelo es enfática al señalar que la incitación a la violencia contra las defensoras de derechos humanos por razones de género o contra aquellas defensoras que defienden los derechos de las mujeres, en este caso también las periodistas, son prácticas claras de violencia política contra ellas y deben ser prevenidas, investigadas, sancionadas y reparadas. Eh, dejo de compartirle ahí, la verdad, Silvia, muchísimas gracias. Ha sido muy clara tu exposición, y la verdad que es muy preocupante lo que acaba de plantear, ¿no? Por un lado, un movimiento feminista de gran fortaleza una estructura del Estado con múltiples programas de gran alcance, pero por otro lado, un ciclo de la violencia en el ámbito político que este, nos tiene que no solamente poner alertas, sino que también nos tiene que, a través de la preocupación, llevar adelante acciones para contrarrestar para contrarrestar la autocensura, el hostigamiento, el miedo, la impunidad, el disciplinamiento, la falta de relevancia, la falta de respuesta, todos estos componentes de este ciclo de violencia que nos acaba de mencionar Silvia. Por otro lado, también ver la importancia de los medios de comunicación y de las redes. En todo este ciclo de violencia, le vamos a pedir ahora a Leila Liñares desde Brasil que nos ofrezca los otros ejes de preocupación que el informe de visita del SEBI eh, realizó sobre la Argentina. Leila Liñares Barsted es abogada, integrante y ex coordinadora del Comité de Expertas de Mesegvi fundadora y coordinadora ejecutiva de la organización no gubernamental CEPIA, Ciudadanía, Estudio, Investigación, Información y Acción, dedicada a temas de ciudadanía y derechos humanos, profesora emérita de la Escuela de Magistrados del Estado de Río de Janeiro, integrante del Instituto Brasileño de Abogados, miembro del Foro sobre Violencia Doméstica y Familiar de la Escuela de Magistrados del Estado de Río de Janeiro. Integrante de la Comisión de Seguridad de la Mujer del Consejo Estatal de Derechos de la Mujer, actuó como abogada feminista de la inclusión de los derechos de las mujeres en la Constitución Brasileña en 1988, formó parte del grupo de mil mujeres nominadas al Premio Nobel de la Paz en 2005 por la Asociación Internacional de Mujeres por la Paz, Formó parte del grupo de abogadas feministas que redactó el texto base de la ley contra la violencia doméstica y familiar, la ley María da Peña en el 2006, ex editora de la revista Estudios Feministas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ex directora del Departamento de Investigación y Documentación del Colegio de Abogados de Brasil en Río de Janeiro, autora de numerosos trabajos Publicado sobre temas de derechos humanos. Leila estuvo con nosotras en, en el primer congreso que hicimos sí. hace dos años atrás y la verdad que recuerdo su ponencia eh, que fue realmente magnífica. Así que esperamos ahora, Leila, que, que tus palabras vuelvan a alumbrar esto que tanto necesitamos distinguir con mayor propiedad que es la violencia política en nuestro país. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este importante Congreso, eh, donde nosotros podamos eh, debater, discutir y mirar ¿no? Lo que, las estrategias que debemos tener para enfrentar. Né, lá todo tipo de violência, mas, em particular, lá violência política contra as mulheres. Estou muito contenta de estar aqui com as minhas colegas de Amesépide e que espero eh, podamos avançar neste debate eh, continuamente, não apenas em momentos específicos como eventos. Eh, Silvia destacou eh, as primeiras observações e eh, os principais alasgos eh, e agora eu tentarei eh, eh, complementar né, as posições de Silvia e eh, também me, me referir muito à apresentação inicial de Suzana, né, ponendo ênfase no longo processo, no milenário processo de... Eh, violência contra as mulheres, em especial a retirada delas mulheres de seu poder nos los espaços públicos. Eh, além de los puntos eh, destacados por Silvia, eh, eu, eh, eu me gostaria de comentar eh, que lamentablemente eh, o eh, informe, a la cita a Buenos Aires, a Argentina. Nós também nos, nos deparamos com um grande eh, silenciamento, uma ausência muito grande de condena pública desses atos de, de violência política contra as mulheres. Este silenciamento, na realidade, aprofundiza, facilita, reproduce e magnifica nos hechos de violência. E uh, em la realidade, eh, esse silenciamento também ah, tem como, como companhia, tem como aliança eh, la, os mecanismos de impunidade, os mecanismos que, de impunidade que é instalado, traz um processo de debilitamento do discurso público e deu discurso público com a participação das mulheres. É, um outro ponto que nós outros, é, é, vimos com grande preocupação é o discurso de ódio, né? já é, apontado por Silvia e Suzana. É o discurso de ódio contra as mulheres, né? Especialmente o discurso de ódio contra aquelas mulheres que se destacaram em posições de poder ou em atuação em la vida pública, né? Não somente ela vice-presidenta, mas mulheres que estão nos partidos políticos, que estão na luta por direitos eh, humanos, e tantas outras que se eh, se se opõem né, as limites que lá a sociedade e o Estado patriarcal tentam eh, impedir-las né, de, de trazer sua contribuição à democracia. Eh, nesse sentido, eh, o discurso de ódio eh, põe em eh, espaço público o que o eh, Comitê eh, observou como uma desordem informativa. Né, na medida em que se busca mermar a influência pública e afetar de maneira de direta, eh, não só as rendas públicas que as mulheres representam, que elas eh, eh, traem para o espaço público, sino também instalar um processo de desaparição delas lideranças eh, femininas, delas lideranças de mulheres. Então, é o eh, silenciamento da sociedade e do Estado. E o discurso de ódio se eh, articulam né, como eh, faixas de uma mesma moneda eh, que eh, impedem que as denúncias das de mulheres eh, sejam consideradas como denúncias eh, importantes denúncias que precisam ser. Eh, eh, investigadas. Né? Um outro ponto eh, necessário é lá o é agravamento dela impunidade né? diversos, eh, eh, né? diversos, eh, de cita, impunidade. nos diversas entrevistas, nos diversas escutas que temos, com muitas delas mulheres, e nesta cita apontaram para a impunidade dos órgãos do Estado. Esta impunidade eh, se, se verificou, podemos eh, verificar através delas palavras das de mulheres que foram ouídas: eh, essa impunidade pode eh, eh, se verificar tanto nas mulheres que têm cargos altos de poder, lo, eh, como por vice-presidenta, onde as investigações sobre eh, a tentativa de feminicídio que ha sofrido. Eh, não encontrou no sistema de justiça uma resposta eh, eh, necessária, uma resposta contundente, mas também la né, impunidade por parte eh, dos órgãos do Estado para todas as outras situações de violência política que foram eh, destacadas em nossa cita um outro ponto também que nós percebemos é que eh, a violência política contra as mulheres eh, se agrava com lá eh, quando convergem eh, situações de interseccionalidades né a violência política contra as mulheres rurais contra as mulheres indígenas contra as militantes de direitos humanos contra as lesbianas então essas violências que em princípio é por si só são violências que impedem as mulheres do exercício de seus direitos, não somente de seus direitos políticos, pelo de todos seus direitos. Esta violência se agrava também por as situações específicas de mulheres que tradicionalmente têm sido atacadas, né? não solo em Argentina, pelo em toda a nossa região. Eu destacaria é eh, o que ocorre em eh, Brasil, por exemplo, com os assassinatos de mulheres rurais que defendem a posse da terra, que defendem os direitos eh, dos campesinos. E eh, é importante recordar eh, que a Corte Interamericana, né, eh, a definição que a Silvia já ha destacado, a definição de impunidade. Né, a impunidade é uma infração das obrigações que têm os estados de investigar as violações, de adotar medidas apropriadas respeito de los autores, especialmente na esfera da justiça, para que sejam processados, julgados e condenados apenas apropriadas e de forma a garantizar né eh, vítimas recursos eficazes e eh, a reparação né reparação de los prejuízos sofridos e que se tomem todas as medidas necessárias para evitar a repetição de ditas violações. Claro que eh, eh, a impunidade né, ha sido lá impunidade que as mulheres denunciam é eh, como, de, eh, como Susana ha destacado esta impunidade tem sido eh, eh, de, eh, tem sido caracterizada por por alguns setores desafortunadamente por setores da justiça como um discurso de punitivismo né? um discurso que as feministas são punitivistas, pelo na realidade porque nos outros estamos denunciando é eh, es a violência e as também a impunidade né? o cerrar de los de delas autoridades delas autoridades do del Estado há eh, também né eh, uma percepção de uma inefetividade judicial contra os casos de violência contra as mulheres e basicamente de violência política contra as mulheres, né? E nesse sentido, nós outras recordamos que o Comitê Sidó e a Corte de Direitos Humanos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos há sustentado sistematicamente que lá impunidade de delitos contribui em grande medida a que se perpetue na sociedade uma cultura de aceptação né delas formas mais extremas de violência contra a mulher o que fomenta que se sigam cometendo-se estas violências e confirma que esta violência e discriminação é aceitável, né? é, o qual fomenta a sua perpetuação. Ou seja, se naturaliza a violência contra as mulheres, né? como algo que não é necessidade de preocupação por parte do Estado ou por parte da sociedade. Eh, um outro ponto que é necessário reconhecer, é eh, incluso no que se refere a, a que Silvia eh, assinalou em relação à sexualidade delas mulheres, a utilização, né, eh, dela sexualidade delas mulheres para eh, deslegitimar sua participação política, é importante reconhecer. Rec... Eh recordar a recomendação 33 do Comitê Cidór, né, que considera que os estereótipos e prejuízos de gênero em el sistema judicial têm consequências de grande alcance para o disfrute pleno de los direitos humanos delas mulheres. Em la realidade, quando as mujeres denunciam as violências sofridas Há sempre a tentativa de impor a elas a prática de comportamentos que eh, deveriam ser eh, 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 resolvidos né? por formas de violência, sejam palavras violentas, sejam atitudes violentas. Então, nesse sentido, nos estereótipos eh, estão presentes em eh, sociedade, em instituições do Estado, e eh, tudo o que nós escutamos das mulheres com as quais eh, tivemos contato apontam né, para a utilização dos estereótipos de gênero contra elas. Eh, finalmente, um ponto que nós eh, consideramos muito importante é que eh, a perseguição e eh, as detenções ilegais. La negação de direitos de palavra, uso de direito penal para persecuções durante processos eleitorais, demonstram também o uso do poder judicial para criminalizar o exercício da política como um novo instrumento para exercer a violência contra os adversários. Eh, Nós eh, eh, tivemos a percepção de que quando as mulheres denunciam. Eh, particularmente em eh, os territórios provinciais há uma tentativa de criminalizar suas denúncias. Isso ficou muito claro eh, nos depoimentos de Ramonas atrevidas quando Ramonas eh, 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 expuseram para nós outras as dificuldades que encontraram para ser ouvidas por os partidos e por um é sistema de justiça. Então, eu creio que todos esses, eh, as lagos todas essas observações, né, eh, necessitam ser consideradas pelo Estado de Argentina, necessitam ser ouvidas por a sociedade como um todo. E nós outras acreditamos, né, e eu, personalmente, como militante feminista brasileira, é eh, considero eh, a necessidade que nós podamos continuar o nosso processo de uh, resistência e nosso processo de avanço, que podamos continuar sendo mulheres atrevidas contra todas as formas de violência que ocorrem contra nos outras. Então, eu creio que nossa colega Tereza poderá, então, é, falar, né, destacar as principais recomendações que o Comitê de Peritas ha hecho al Estado de Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Neila. Y la verdad que con la proliferación de discursos de odio, los silenciamientos, la impunidad, qué difícil que es pensar la reparación. Y hay que ver cuáles son los marcos para la reparación. Es realmente todo un desafío. Sin lugar a dudas, la violencia política lacera la vida democrática de nuestro país y el efectivo goce de derechos. Y es preciso que avancemos en líneas de acción que permitan vivir una, li una vida libre de violencia y garantizar esto tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Para hablar de las recomendaciones sobre qué hizo este informe, le vamos a pedir a Teresa Inchaustegui Romero, que es feminista, licenciada en, psicología, en sociología perdón, por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en investigación en ciencias sociales con especialidad en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ha realizado estancias de investigación sobre temas de política social en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington y en el Departamento de Derecho y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado experiencias y elaborado propuestas de política pública en asuntos de política social, políticas de igualdad de género y de seguridad con enfoque de género y tiene un diplomado en análisis político por la Universidad Iberoamericana. Eh, fue profesora, es tan, es impresionante el currículum. <laughs> Yo tengo Había mandado verdad, uno un montón de cuestiones más en el currículum, pero voy a decir que eh, bueno, integra el CEBI, el Mesegbi 2021-2025. Presidió la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento exhaustivo a los feminicidios registrados en México, esto me parece central en la legislatura en 2009-2012. Recibió la nota Micus Curiae por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su labor dando seguimiento al cumplimiento de la sentencia de campo al algodonero. Todas nosotras hemos leído esta sentencia. Eh, de octubre de, de 2014 a noviembre de 2018 fue titular del Instituto de las Mujeres de Ciudad de México, donde puso en operación un sistema con más de 250.000 registros e identificación de riesgos de violencia feminicida, que sistematizó información de víctimas frecuentes de violencias atendidas entre 2012 y 2018 con expediente único por cada persona. Es autora de más de tres docenas de artículos en libros y revistas universitarias sobre transversalidad de género y política pública. Un, realmente un honor contar con, con vos, permitidme que te tutee, Teresa, en este panel. Así que te escuchamos con atención. Eh, pues muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, esta oportunidad de estar además con destacadas colegas del, del, del comité de expertas y bueno poder participar en todos estos comentarios creo que eh, todo lo que han eh, comentado eh, las compañeras eh, refleja realmente una situación que no es solo eh, de Argentina pero eh, eh, y que está eh, afectando a la, a toda la región pero este informe de Argentina tiene una serie de recomendaciones que son eh, tanto al Ejecutivo Federal como a los órganos eh, judiciales, a, a las, eh, este, al, al Ministerio Público, a la Cámara Nacional Electoral, a los partidos políticos, a la Defensoría Pública eh, y a medios de comunicación, ¿no? eh, 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 tomando todos y cada uno de las distintas. Eh, eh, pues eh, resultados del análisis que se han eh, este, tenido de, de la situación y bueno quizá eh, este el, el, el dijéramos el, la recomendación más agregada de todas es darle rango constitucional a la convención en contra de todas las formas de violencia de la convención interamericana para que efectivamente se transversalice a todas las eh, dependencias de, del gobierno eh, este, federal, eh, los, los, los gobiernos provinciales y, y los, las tres, los tres brazos del, del poder político en, en, este, en la Argentina. Entonces, esa es, dijéramos, como, como la cuestión más sustantiva. Y bueno, eh, un poco ahí viene de, desglosándose para cada eh, este poder. Por ejemplo, se plantea el Ejecutivo eh, eh, una revisión que es, es del Ejecutivo, pero también eh, debiera ser una tarea para, para el legislativo y para el judicial, porque eh, llama a una revisión estricta de todas las normas y las prácticas que tienen que ver con los derechos políticos de las mujeres. Aquí estamos hablando tanto de sistemas legales eh, eh, como prácticas culturales que, eh, eh, que pueden tener un, un, un eh, impacto discriminatorio y por tanto violentar los derechos de las mujeres fundamentalmente a la en, la, en el proceso de participación política que sabemos que es algo muy, muy amplio eh, este que involucra muchísimas cosas. Eh, tenemos también el tema de, de, de la transversalidad de todas de, de, de todas estas normativas del la Belendo para a través de las áreas competentes por parte del Estado que se puedan realmente traducir, eh, no solamente ya en las leyes, sino incluso en los procedimientos reglamentarios eh, eh, de partidos, eh, en protocolos internos para cada una de las instituciones eh, en donde se esté, dijéramos, eh, eh, pues eh, viviendo, experimentando esta, esta violencia. El tema también eh, muy importante de campañas eh, eh, que sensibilicen a la sociedad y a los funcionarios del Estado sobre las implicaciones de la violencia en la vida pública, como ya se ha dicho aquí, como un factor. Eh, eh, que son eh, para del deterioro de la democracia, ¿no? Si se instala la insensibilidad y el discurso de odio, eh, este, eh, realmente la democracia está en peligro, ¿no? Eh, te, se, se recomienda también tener dispositivos, desarrollar dispositivos de prevención, eh, pero también de atención y de denuncia de cualquiera de estos eh, eventos que se puedan presentar. Eh, está eh, eh, la, 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 la legislación también específica para proteger eh, en, en los cuerpos eh, parlamentarios a las legisladoras eh, eh, este, del, del acoso político, eh, así como mecanismos para que incluso dentro del mismo poder legislativo se establezcan comisiones para dar seguimiento a estas investigaciones y que se atiendan con la debida diligencia eh, de todos los actos y discursos violentos que, que están afectando eh, el ejercicio de la actividad parlamentaria de las mujeres. y bueno, en esta línea, eh, eh, pues eh, también la armonización de toda la del marco jurídico nacional y provincial para prevenir eh, eh, todas estas violencias tanto en el poder eh, legislativo como en el poder ejecutivo y judicial. Está eh, eh, en el caso concreto de los órganos judiciales y de los ministerios públicos, pues la debida diligencia, eh, eh, reforzarla como un criterio frente a todos los casos de violencia contra las mujeres, eh, eh, de, de, o sea, de realmente eh, 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 implementar eh, eh, que la garantía para todas las formas de protección eh, en, en este, a las víctimas que se, porque de, la, de la vida política que están eh, eh, siendo victimizados el, el, todo el tema de la capacitación la formación eh, de, 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 en todo el sistema de formación y administración judicial a, todo, a los tres niveles eh, de gobierno eh, este, y, y también, eh, de disponer de, de un protocolo de investigación y reparación eh, para que, que norme eh, el, el, el comportamiento, el desempeño de, de todos los funcionarios del Poder Judicial. Eh, este, eh, está también la necesidad de que todos los órganos eh, del Estado, en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno, puedan tener. Eh, capacidad para generar datos eh, sobre esta violencia contra las mujeres y, y, este, y desarrollar los casos, eh, este, eh, el seguimiento de los casos e eh, incluso también se habla de la, de la posibilidad de desarrollar, eh, eh, o sea, aplicar este tipo penal de, de discursos de odio, eh, valorando las implicaciones eh, eh, que tiene este discurso, sobre todo para, eh, eh, como señalaba Leila, a todos estos grupos más vulnerabilizados de mujeres eh, que, tienen, este, que son por pertenencia étnica, eh, por color, raza, diversidad sexual, etcétera eh, eh, y están las recomendaciones también para los partidos políticos, para que ellos mismos adopten protocolos para, para, para prevenir y para atender estos casos, eh, eh, comprometiéndose a, a, a rechazar eh, eh, enfáticamente cualquier conducta, comportamiento, expresión de violencia contra las mujeres, eh, para a, también asesorar y defender y proteger a, las, a los liderazgos femeninos de sus partidos que hayan sufrido esto, este tipo de actos e, e implementar acciones para que se prevengan. Eh, este pues sensibilizar eh, este, eh, mucho a todos los, los que participan en estos eh, eh, partidos y definitivamente eh, prohibir la inclusión de cualquier eh, candidato precandidato que pueda tener eh, en cualquier lista de elección, incluso a, a las propias dirigencias. A cualquier candidato que haya tenido eh, este, un antecedente eh, de actos de abuso, de violencia, de amenazas eh, este, y de denigración de contra las mujeres. Eh, también la, la Defensoría Pública está incluida en estas recomendaciones en el sentido de que amplíen sus líneas de trabajo contra la violencia basada en el género. Eh, para poder comprender mejor estas, estos, eh, el, el alcance eh, eh, corrosivo, debilitante que tiene la violencia política eh, eh, y que además desarrollen capacidad para la defensoría pública de estos casos concretos. Eh, los medios de comunicación no se dejan tampoco de lado en estas recomendaciones a los cuales se, se les invita a que eh, la, la, tengan, dijéramos, un, adopten una, un, un código de conducta en, en, en las formas de la comunicación y en el uso de las propias redes sociales que ellos puedan hacer, eh, evitar estos contenidos que refuerzan eh, eh, tanto gráficos como discursivos, que refuerzan o justifican o toleran la, la violencia contra las mujeres, eh, este, que puedan tener eh, eh, este, políticas internas eh, estas empresas eh, y códigos de autorregulación, de, de códigos de conducta, para desnaturalizar las agresiones eh, y sensibilizar eh, respecto a, a todas las personas, tanto por las propias de los medios como los, los que asiduos al uso de las, de las redes sociales eh, en torno a los impactos, al efecto que tiene eh, este, esto en las personas, en la sociedad y en nuestra convivencia eh, eh, diaria. Eh, y, 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 y dijéramos tener también como, como un, 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 una serie de directrices en, en política editorial eh, eh, que también eh, combata esta... Eh, estos actos en donde se promueven eh, los estereotipos de género o se, o se cuestionan las conductas de las mujeres por no cumplir con estos estereotipos de género, asegurando el respeto a los derechos políticos y también teniendo respeto por la reputación de las mujeres que participan en, en la vida eh, pública. Eh, igualmente, la prohibición. Para, el, para dar vuelo a, a cualquier propaganda contra los derechos políticos de las mujeres, a toda apología del odio con base en género y en el sexo, además de eh, promover con todo eso un uso responsable y respetuoso de la comunicación. Eh, yo quería pues agregar eh, un poco que eh, dijéramos que el, la recomendación sería, ¿verdad? que las mujeres de toda la región, eh, a través de, de las organizaciones del movimiento feminista, lanzáramos como una especie de huida hacia adelante. Es decir, eh, no dejar, eh, como decía Leila, que se cierren los ojos ante la impunidad del Estado y la insensibilidad de la sociedad, eh, pero sobre todo redoblar las demandas por políticas y acciones de igualdad, es decir, eh, instalarnos en el reclamo de ir por más eh, este, y al mismo tiempo cerrar eh, eh, la, la retaguardia a, a todas estas expresiones de odio, de denigración, que pues en realidad eh, el, los, lo que hacen es tratar de, de reducir, de, de vulnerar, de socavar. Eh, el poder que vamos ganando las mujeres. En, es, en este caso, yo quisiera también un poco para cerrar, comentar lo que acaba de ocurrir en mi país, en donde dos mujeres van a ser eh, eh, las contendientes eh, más importantes eh, a la, a la, al, al cargo de presidente, de presidente nacional eh, en las próximas elecciones. Eh, y que bueno una de ellas eh, que, que estaba en el frente opositor pero que es también una mujer una feminista muy respetada y respetable fue bajada de, de la contienda prácticamente por el líder de su partido eh, este eh, sin respetar el proceso en el cual se tenía que decidir cuál de las dos mujeres que estaban eh, eh, contendiendo podía ser la que representara la oposición eh, y, y por lo tanto dijéramos mostrando de nuevo que como decía eh, Gay Rubin el tráfico de mujeres entre varones para fortalecer sus pactos se sigue dando eh, en nuestro país entonces mi respeto desde este eh, el lugar desde este escenario a todas las líderes y políticas de la región, independientemente del partido que sean, eh, eh, defendiendo su derecho a participar, a ser, a decidir y a salir de los lugares en donde siempre nos han querido ver los conservadores. Gracias. Maravillosa las colegas del CEBI, del que tienen una gran trayectoria. Y yo, coincidiendo con ellas, quiero dejar una pregunta colgando del techo. ¿Por qué no se incorpora al plexo constitucional la Convención de Belén-Dópará? Cuatro, cinco veces se intentó. Se incorporaron otros tratados, como el de la desaparición esforzada, que fue Argentina y Francia lo impulsaron. ¿Y este no? Porque yo me fui a rastrear actas de, de debate de por qué no y son todas conservadoras, desde el miedo a que consagremos el derecho a la vida y nunca más se pueda revertir la ley de aborto, hasta otros argumentos están en la oposición de los que no quieren que se incorpore Belén para la Constitución. Creo que tenemos que ponerlo en la agenda, porque hasta ahora como que ni siquiera nosotras lo hemos reclamado. Gracias. Bueno, cerramos así este panel. Le agradecemos a Susana, a Silvia, a Leila y a Teresa por su participación. Y creo que nos dejan muy movilizadas porque realmente tenemos que ver cómo hacemos para romper estos pactos patriarcales. Y yo cerraría también con un agradecimiento enorme a todas las personas, a todas las trabajadoras, a todas las funcionarias que hicieron posible estos tres Congresos, este tercer Congreso. Y bueno, vamos a ir por más, no nos vamos a detener, no nos van a hacer retroceder, no podemos retroceder, no nos lo podemos permitir. Así que de acá, con muchísima fuerza, con muchísima garra, porque hay que construir futuro y porque necesitamos hacerlo desde un lugar muy posicionadas, muy plantadas en este presente, vamos a dar batalla, vamos a dar la batalla del sentido, vamos a dar la batalla electoral y no nos van a detener. Muchas gracias. El último panel creo que se hace acá, no estoy muy segura, sí se hace acá. Perfecto. Ah, en el poli lo mantenemos, nos vamos al poli entonces. Nosotros nos despedimos, ¿no? Un beso, hasta luego, adiós.